A ver, ahí parece que estamos ya con sonido, sí. A veces las dificultades técnicas se presentan justo en los programas en vivo, entonces mil disculpas a todas las personas que están con nosotros. Decía que muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta edición de Otras Voces, el programa de entrevistas de Hoja de Ruta Radio. Damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados, la ingeniera Sofía Espín, quien es directora del colectivo Unión Progresista, y también al doctor Alejandro Vanegas, quien es subdirector de esta agrupación. El día de ayer estuvimos transmitiendo en vivo y en directo la rueda de prensa del lanzamiento de este colectivo. Aquí la pregunta es, ¿Unión Progresista nace con qué motivo? Estimada Sofía, muy buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. Estimado César, qué gusto para mí una vez más estar en su canal, en su plataforma Hoja de Ruta, de esos medios digitales que han hecho la resistencia todos estos 3 años de mal gobierno, de desgobierno. Así que para mí siempre es un gusto estar acá con usted. Ayer, como usted sabe, son 3 años de lucha en contra de este gobierno, de la traición que ocurrió, de ese giro hacia la derecha, de haber olvidado el plan de gobierno que llevó al señor Lenín Moreno al poder, de haber perseguido a los que lo llevaron al poder además. Entonces, que también significó para mí, como los que nos ven lo saben, salir del Me gusta país, estar acá. una institución ilegal. Entonces, ya era momento de organizarnos. Habíamos recibido el llamado de muchos militantes, de muchos ciudadanos, inclusive, debo decirlo, del abogado Alejandro Vanegas, que no hacía política, pero ve la necesidad de hacer política en un momento en que la patria puede terminar de hundirse. Entonces, acudimos a este llamado y nos comenzamos a organizar para fortalecer el trabajo de la Revolución Ciudadana, como no puede ser de otra manera. Nosotros hemos sido leales, somos los de principio, somos los que nos quedamos del lado correcto de la historia a pesar de la persecución. Entonces, nos estamos organizando para resistir, porque en este momento hasta las elecciones están en riesgo, para resistir y vencer y colaborar en ese triunfo del 2021, estimado César. Así es, hay que resistir, pero muchos posiblemente dirán que el formar un nuevo colectivo es parte de dividir, por ejemplo, pueden tomarse como eso. ¿Por qué justamente forman un nuevo frente, un nuevo colectivo, estimado doctor? Bueno, al contrario, es para fortalecer la Revolución Ciudadana. Nuestro colectivo es Unión Progresista por la Revolución Ciudadana y uno de los principales elementos es apoyar lo que haga la Revolución Ciudadana, lo que ha hecho durante los 10 años que estuvo en gobierno y a los candidatos que determine, porque nosotros tenemos que actuar en beneficio de la patria, es decir, no nos podemos quedar impávidos ante las urgencias de nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas que no han sido atendidos en el ámbito sanitario, en el ámbito económico por la falta de empleo. Esa falta de atención ha hecho que ciudadanos que no estábamos involucrados a la política se unan a esta gran iniciativa de una líder política como lo es la ingeniera Sofía Espín, que además fue perseguida política de este gobierno de manera arbitraria, ilegal y abusiva. Y entonces, con ese ánimo, nosotros no queremos dividir en absoluto, sino fortalecer, luchar por esos principios que sigue la Revolución Ciudadana en conjunto del progresismo, de la diversidad, de la democracia, de la inclusión. Listo, entonces ustedes ya forman parte también entonces de UNES. Si puedo responder. No, Claro, nosotros doctor. somos parte de la Revolución Ciudadana, es decir, es un colectivo, hay muchos colectivos. En Quito está, por ejemplo, uno de los emblemáticos, la Asamblea de la Plaza del Teatro, ¿verdad? Que son compañeros emblemáticos, muy queridos, muy respetados, que han luchado 3 años, por ejemplo, que han hecho una visita, casi una vigilia todos los domingos a la cárcel 4 y ahora se van a la Tacunga para pedir la libertad del vicepresidente Jorge Gá. Entonces, ahí varios colectivos. Sin embargo, nosotros, digamos, los que habíamos estado
cerca del vicepresidente Jorge Glass y ciudadanos que nos han escrito, estábamos desorganizados, así que había una necesidad de comenzar a organizarnos, comenzar a estructurarnos, y eso es lo que hemos hecho ayer. Quiero decirle que hemos tenido muy buena acogida. Ayer nos estuvieron cubriendo algunos medios, le agradezco, estuvo también usted cubriéndonos con hoja de ruta, y también estuvimos con una buena presencia en el Zoom, ha habido muy buena acogida, tenemos representación en algunas provincias ya. Entonces nosotros somos parte de la Revolución Ciudadana, no vemos necesidad, porque ya estamos en la Revolución Ciudadana, de ser parte de UNES. Sin embargo, usted sabe, yo lo he dicho, era necesario este frente que lo ha promovido el presidente Rafael Correa, que es la Unión por la Esperanza, y que ya no solo hay un partido político, sino dos. Entonces, ese frente es necesario y cuenta con nuestro absoluto apoyo. Obviamente, sin dejar de vigilar el hecho de que pueden inventarse alguna otra cosa más para no poder dejar de participar. Doctor Vanegas, la pregunta que se hace es a las personas que están incursionando en política. Muchos saben decir o tienen miedo de entrar en política. Y hay otros que ahorita que se preguntan, ¿por qué si estamos tranquilitos en la casa o en nuestras actividades, por qué nos metemos en política? Yo es algo que lo he reiterado en varias ocasiones y que lo dije en el lanzamiento. Una injusticia contra una persona es una injusticia contra todas las personas. Y por ese sentido, las injusticias cometidas contra Rafael Correa, contra Jorge Glass, contra Sofía Spin y contra otros cientos de ciudadanos en estos tres últimos años, y sin hablar de la falta de atención sanitaria, educativa, para millones de ecuatorianos, ha hecho que nazca esa voluntad de poder servir, de poder aportar con ideas, con mi conocimiento, es decir, mi conocimiento jurídico y académico, que pueda ser útil para la sociedad, que sea útil para el frente y que sea útil para la Revolución Ciudadana. Siempre pensando en el bienestar del Ecuador. Y por eso no nos podemos quedar callados o inactivos en estos momentos tan complicados que vive el país, con muchos frentes abiertos, negativos, el virus que ha sido mal manejado por el gobierno, el desarrollo económico que no se ha producido en estos tres últimos años y una deuda externa que no ha servido para obras ni servicios, sino para pagos de deudas que se produjeron por la propia ineficacia y desgobierno de este país. Entonces, eso ha hecho que nazca esta voluntad dentro de mí, al igual que otros cientos de compañeros que no han incursionado en la política, pero que quieren realizar actos en beneficio de todos. Así es. Estimada Sofía, el colectivo Unión Progresista, ¿a quién más acoge? Porque muchas veces las dudas que tienen los militantes de la Revolución Ciudadana es que ahora que estamos en elecciones, pues asomen tapiñados algunos de los que se fueron al otro lado, al lado de Moreno, y ahora arrepentidos suelen aparecer o suelen aparecer algunos representantes de esas personas. ¿Cómo depurar o cómo curarse en sano de que otra vez se infiltren estas personas? Bueno, yo creo que es bien difícil que en un colectivo en donde estamos nosotros coordinando eso ocurra, porque nosotros hemos dejado muy en claro, primero porque yo he sido perseguida por ellos, ¿verdad? De una manera ilegal, ilegítima, me destituyeron solamente por tener una mayoría, ¿no? De manera antidemocrática, hicieron mayoría con otros partidos políticos que han sido sus aliados estos tres años y me destituyeron sin tener ninguna causal. Una visita a una persona privada de la libertad no es una causal de destitución, no está contemplado en la Constitución ni en la ley de la función legislativa. Yo le recuerdo algo, cuando la señora Lourdes Tibán era asambleísta y visitaba al señor Galo Lara, era aplaudida por los medios de comunicación, ella era una heroína, pero mi visita inmediatamente fue, tiene que ser destituida, ¿no verdad? Eso no era una causal. Entonces, esas líneas rojas no las podemos nosotros pasar, yo he sido perseguida por esos que se fueron, ¿verdad? Que se fueron y que nos han perseguido y que han traicionado no solo a la Revolución Ciudadana, no solo a Rafael Correa, traicionaron al pueblo. Todo el tiempo, cada ley que ellos han aprobado, traicionaron al pueblo. Recordemos cómo empezó toda esta debacle económica. Cuando aprueban la ley de fomento productivo,
donde le condonan 4 mil millones de dólares a los grandes empresarios, donde disminuyen el impuesto de la salida de divisas. Al momento se cree que 50 mil millones de dólares han salido de la economía. De una economía dolarizada, 50 mil millones de dólares se han ido de la economía. Eso es muy grave. Entonces, esas personas que se fueron, que ya quedó claro que su interés era oportunista, era personal, ¿no, verdad? Ellos no pueden regresar. Y obviamente nosotros no lo permitiríamos, ni yo, creo que ni el abogado, porque ha visto de cerca todo este el linchamiento, toda esta persecución. Ellos no podrían estar, por supuesto, en nuestro colectivo ni en la RC, lo ha dicho el presidente también Correa con mucha firmeza. Hay un frente amplio, sí, y ahí decimos, nosotros también decimos, hay empresarios honestos que están dispuestos a pagar el salario como se debe, todos ellos son bienvenidos. Jamás la Revolución Ciudadana estuvo en contra del emprendimiento. Recuerden que somos nosotros los de la economía popular y solidaria, porque queríamos que hayan más empresarios, más pequeños empresarios, ¿verdad? Entonces, nosotros nunca hemos estado en contra del empresariado, pero lo que sí estamos en contra es de que los grandes empresarios, la banca tenga utilidades extraordinarias mientras el pueblo está cada vez más pobre. Eso es antiético, ese es el neoliberalismo, eso es inmoral. Hacia eso es lo que nosotros vamos a combatir. Entonces, para cerrar la respuesta, eso no es posible, ni en nuestro colectivo, creo yo, ni en la Revolución Ciudadana. Estimado doctor, ¿hay algunas normas de ética que se han planteado ya como parte del colectivo? ¿Quiénes podrían ser las personas que puedan ingresar? ¿Qué requisitos pueden tener justamente para evitar que se colen nuevamente? Porque ya están asomando algunos también aparecidos que se han escondido durante los 3 años, pues y ahora ya asoman, ya inclusive hasta dando entrevistas y todo, ¿no? Diciendo que no han sido parte del gobierno anterior, como el expresidente de la Asamblea. Mire, todos identificamos a los que hemos luchado por Rafael, por Jorge, por la Revolución Ciudadana. Estos 3 años de persecución han sido terribles y cada acto de cada persona se ha podido ver públicamente. Así que es muy difícil engañar al pueblo y pues más aún difícil engañar a la Revolución Ciudadana. Nosotros tenemos 3 principios muy claros en nuestro colectivo. Primero, el progresismo, en cuanto a la diversidad, en cuanto al desarrollo, en cuanto al progreso de la nación en su conjunto. Es decir, pensando en el bienestar social y no particular de personas que han claramente sido beneficiadas durante esos 3 años. Regresar al Estado de Derecho, que esa persecución política, que esa coaptación de los órganos de control se acabe y nos regresemos al camino del constitucionalismo. Y aupar las obras, las grandes obras que ha hecho la Revolución Ciudadana en 10 años, con los miles de millones de dólares en inversión en salud, en educación, en vivienda y otras fantásticas obras que se han hecho. Entonces, las personas que sigan esos ideales, que sigan esos principios, son más que bienvenidas alrededor de todo el país. Nuestros hermanos de nacionalidades y pueblos indígenas, nuestros hermanos y hermanas afroecuatorianos, montubios, nuestros hermanos por todas las regiones del Ecuador, son más que bienvenidos. Lo que queremos es aportar, lo que queremos es el beneficio del Ecuador en su generalidad. Y eso es un pensamiento muy sencillo de seguir, y eso es lo que nosotros queremos aportar, y queremos gente que venga a también aportar. Estimada Sofía, usted, como bien nos dijo, fue destituida de la Asamblea Nacional. ¿Usted podría ser candidata nuevamente a pesar de todo de esta destitución? Y claro, obviamente usted no tiene ningún problema legal porque la fiscalía se abstuvo de acusarla. Es más, usted en este momento podría regresar al país sin ningún problema. Así es. Bueno, nosotros hemos revisado el tema y podría ser candidata porque la destitución no conlleva, sino solo es hecho, la destitución, es decir, no hay ningún impedimento posterior. Entonces, hemos analizado el tema incluso con el doctor Vanegas, con su padre, también un destacado jurista guayaquileño, ecuatoriano, y no tendría ningún inconveniente de ser candidata. Yo, como le he dicho antes, pues estoy próxima a volver. Extrañamos mucho la patria, obviamente no lo pudimos hacer por la pandemia, hemos visto de cerca cómo nuestro pueblo ha sufrido por la pandemia y sigue sufriendo, ahora Quito, ahora Pichincha, cómo no hay camas, cómo no hay medicinas, todo con sobreprecio,
estamos en un terrible desgobierno. Entonces, podemos hacer, sí, efectivamente, en los análisis que hemos hecho jurídicos podemos participar. Pero eso ya será decisión posterior, y eso será ya decisión pues del presidente Correa, del Buró. Eso todavía no está en debate, entendemos que será en próximos días, y por supuesto también dependerá de la militancia, es decir, nuestra militancia allí es la que tiene que también tener una voz, ¿verdad? A usted mismo, estimada ingeniera, ¿cómo el colectivo podría ser parte del buró político de UNES? No nos hemos planteado ese camino, porque en realidad nos estamos organizando dentro de la Revolución Ciudadana, ¿no verdad? Para justamente colaborar en todo lo que se viene, que es ese trabajo en redes, territorial, de defensa del voto. Ojalá, por supuesto, se den las elecciones, porque ya vimos ahí comentarios del señor Verde Soto diciendo que no hay recursos. Eso sería otro, sería inconstitucional, porque hay tiempos claramente establecidos en la Constitución de qué día se tiene que dar la salida del mandatario. Entonces sería otro golpe de Estado, sería muy grave. Nos estamos preparando para eso, para hacer la resistencia y para colaborar en el triunfo de la Revolución Ciudadana. Y como decía el doctor, vamos a apoyar a los candidatos que ponga el presidente Rafael Correa y obviamente el buró, ¿no? Claro. Doctor, ahora yendo a lo jurídico y viendo todas estas cosas que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, que inclusive después del pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral que le decía que es imposible el aplazar las elecciones, todavía se sigan hablando de estos temas. Si bien es cierto, también el Tribunal Contencioso ha dejado sin efecto ese informe de la Contraloría que estaba inmiscuyéndose en temas electorales. ¿Hay todavía el peligro de que puedan, como les decía al principio, inventarse alguna otra cosita? Cuando se recupere la patria, o cuando quiera que estemos en el poder o estén en el poder quienes pensamos en el progresismo, ¿qué se puede hacer para revertir todas estas cosas? Porque la verdad es que señor Trujillo y su gente pues dejaron desarmando un montón la institucionalidad del país. ¿Qué se podría hacer o qué se puede ofrecer a la gente si algún rato regresan al poder? César, importantes preguntas. En primer lugar, hemos visto cómo estos vocales del Consejo Nacional Electoral y ciertos jueces del Tribunal Contencioso Electoral carecen de una independencia política y que han estado o participando con ciertos movimientos políticos o que tienen intereses personales hacia ciertos movimientos o partidos políticos. No se ha dejado sin efecto el informe de la Contraloría. Lo que se dejó sin efecto es la medida provisional donde se suspendía la participación, el movimiento o las actividades del movimiento político y otros. Tenemos que esperar todavía la resolución del Consejo Nacional Electoral, pero esa resolución ante el movimiento político que tuvo la mayor cantidad de votos en las últimas elecciones seccionales, al movimiento político que ya fue aprobado siguiendo el registro electoral en junio de este año, pues no tendría ningún fundamento y sería pues otra arbitrariedad y otro golpe al Estado democrático si es que ellos eliminasen este movimiento político que representa a la mayoría y a los millones de ecuatorianos. No obstante, cuando gane la Revolución Ciudadana en el 2021, porque así será, porque el pueblo ya no aguanta de este hundimiento y necesita que resurja la patria, ya el presidente Correa ha dado líneas muy importantes o ha abierto ciertas puertas o propuestas que tendrán que ser valoradas, evidentemente, en el momento oportuno, pero una de estas es la Asamblea Constituyente. Es decir, ya la ruptura que ha tenido la Constitución es muy complicada resolverla por ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio que lo que hizo fue concentrar el poder en este gobierno mediante instituciones que deberían ser independientes, como la Fiscalía General del Estado, como la Contraloría. Y si es que ese fuese el camino de una Asamblea Constituyente, pues tendríamos que establecer una constitución que primero prohíba nuevamente que pudiese suceder este tipo de golpes de Estado, como sucedió con el ex vicepresidente Jorge Glass, el legítimo vicepresidente de nuestro país,
o como el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y luego estoy seguro que se ratificaría la protección y ese ámbito de derechos a todos los ciudadanos que tanto le ha servido a lo largo de estos años. Claro, y sobre el tema de Jorge Glass, ¿qué se puede hacer, estimada ingeniera, como para también revisar el caso, hacer algún... ¿qué más se puede hacer para conseguir, en este caso, también el cambio de medidas cautelares, el traslado o algo que pueda ayudarle al ingeniero Jorge Glass? Bueno, estimado César, como usted conoce, hace pocos días, la semana pasada, la CIDH solicitó una reunión bilateral con el Gobierno Nacional para revisar las medidas cautelares que tenía que haber otorgado el Gobierno Nacional. Entonces, este día hubieron tres reuniones. Primero se reunió la CIDH con el gobierno, luego se reunió la CIDH con la defensa del vicepresidente y con el vicepresidente, y luego una reunión entre las partes, o sea, todos estuvieron reunidos, ¿no? Ahí conocemos, estuvo el doctor Fausto Jarrín, conocemos que ya hubieron llamados de atención de la CIDH al gobierno nacional por no precautelar como se debe la seguridad del vicepresidente, la integridad del vicepresidente, e inclusive esa reunión entre la defensa del vicepresidente, el vicepresidente con la CIDH era confidencial, era privada, y a pesar de eso no se cumplió porque alrededor del vicepresidente habían personas pasando de la inteligencia de la cárcel. Entonces, inclusive también por eso hubo un llamado de atención y en palabras del doctor Fausto Jarrín fue una reunión productiva en donde quedó claro que el gobierno no le ha dicho la verdad a la CIDH tanto en las medidas cautelares que tenía que cumplir con el vicepresidente como las medidas que estaba tomando, que tenía que tomar el gobierno nacional para proteger a las personas privadas de la libertad por el COVID en las cárceles. O sea, el gobierno de alguna manera quedó en evidencia de que lo que ha hecho para proteger a los PPLs del coronavirus ha sido absolutamente insuficiente. En otros países del mundo han sido liberados con medidas sustitutivas alrededor de 2.000 a 4.000 personas privadas de la libertad, y en Ecuador han sido liberadas 66, estimado César. Entonces, eso quedó en evidencia, ¿no? Porque han habido ya fallecidos en la cárcel de la Catunda, han habido 4 fallecidos por el COVID. No hay mascarillas, no hay alcohol, no hay medicinas, no hay doctores. Entonces, y bueno, hace pocos días también vemos, creo que fue el día de ayer, lo que pasó en la cárcel del Litoral, ¿verdad? Me parece que se habla de 11 personas privadas de la libertad fallecidas. Esto es muy, muy grave. Entonces, la CIDH solicitó documentación al gobierno, documentación que extrañamente se había perdido, los informes médicos del vicepresidente Jorge Glass, esto ya lo solicitó oficialmente. También solicitó el informe de las amenazas que ha recibido el vicepresidente y la CIDH debe emitir un nuevo dictamen, esperamos entre una semana a 15 días. Entonces, estamos optimistas, digámoslo así, de que se dé una medida sustitutiva, por ejemplo, un arresto domiciliario para que la vida del vicepresidente no corra riesgo. Yo en varias ocasiones he comentado que el vicepresidente sufre una enfermedad degenerativa que se llama espondilitis anquilosante, que ataca el sistema inmunológico del vicepresidente. Y una enfermedad como el coronavirus sería letal. Entonces estamos un poco optimistas sobre esta reunión. Esperemos que así sea. Regresando al tema de Unión Progresista, doctor, ¿qué se propone Unión Progresista? ¿Qué hace la diferencia de los otros colectivos? ¿Y cuáles serán los puntos principales para que se puedan ofrecer al pueblo ecuatoriano? Primero, como usted verá, César, tenemos muchos ciudadanos independientes que quieren unirse, profesionales de distintas áreas. Entonces, vamos a trabajar en capacitaciones. Justamente la ingeniera Sofía Espín está organizando una para el día domingo, capacitaciones que van a servir para la ciudadanía. Vamos a presentar proyectos en cuanto a políticas públicas que serían oportunas y necesarias, y luego trabajar tanto en redes sociales como territorio en informar a la ciudadanía lo positivo que ha hecho la Revolución Ciudadana, las maneras negativas que ha actuado este gobierno,
y aportar en todo lo que sea posible en el progreso del país. Yo creo que ese es el ánimo de todos los que integramos este proyecto con mucha ilusión, cientos de ciudadanos y hermanos por todo el país que la verdad es motiva porque es esperanzador. Vemos el 2021 con mucho optimismo, con mucha ilusión de que todo esto malo que ha sucedido va a terminar y que vamos a poder sacar el país adelante, a flote, que es lo que todos queremos, lo que todos necesitamos. Claro, esa es lo que todos los ecuatorianos queremos realmente. Bueno, yo quiero felicitarles, es bueno la unión, es bueno buscar pues que siempre haya nuevos espacios como para el debate, la discusión, y esto es importante ahora como esto que se busca, ¿no? La unión del progresismo, y ustedes embanderan ese nombre, la unión progresista, justamente. ¿Por qué se pensó en ese nombre, ingeniera? Creemos en la unidad, es el momento de mayor unidad, y es necesario recordarlo siempre, ¿no? El Ecuador en este momento es una barcaza que se hunde, y necesitamos esa unidad de todos los que tenemos la patria en el corazón. Yo lo he dicho antes, inclusive, y lo ha dicho el presidente Correa, inclusive gente que puede ser de centro, que puede ser un poco de centro-derecha. Sabemos que la derecha pura no va a venir a donde nosotros, porque tienen otra mentalidad, son los neoliberales, pero necesitamos salvar a esta barca llamada Ecuador. Yo lo he dicho en algunos encuentros por Zoom, ya una de las cosas valiosas que nos deja el presidente Rafael Correa y el vicepresidente Jorge Glass, esas cosas intangibles, porque las tangibles las podemos ver, aunque les hayan cambiado el logo, ¿verdad? Pero de las intangibles que nos deja y valiosas que nos deja Rafael Correa y Jorge Glass, es que nos demostró a los ecuatorianos que lo podemos lograr, que podemos hacerlo todo, que somos capaces, que ya podíamos sacar el país adelante. Entonces, este modelo neoliberal y nuestras élites quieren convencernos de que estamos destinados a la miseria, y eso no lo vamos a aceptar, César. El pueblo no lo va a aceptar. Ya tuvimos derecho a la salud, tuvimos derecho a la educación hasta la educación superior, ya tuvimos el gobierno que respetaba los derechos laborales, ya tuvimos las mejores carreteras de América Latina, ya tuvimos fibra óptica en todo el país, energía eléctrica limpia de nuestras hidroeléctricas, exportamos energía eléctrica. Entonces ya demostramos que podemos no construir una hidroeléctrica, no dos, no tres, ocho a la vez. Entonces no vamos a permitir que nos quieran convencer de que estamos destinados a la miseria. Y por eso nos hemos unido en este colectivo y vamos a luchar para que ese proyecto político retome el poder. Ese proyecto político lo que significa es que el pueblo está en el poder, y eso es lo que luchamos y buscamos. Sí, doctor, la invitación a los ciudadanos que todavía andan dudosos o que están sin pensar todavía qué hacer en las próximas elecciones, ¿por qué no invitarles a que se unan a la Unión por el Progresismo? Necesitamos de la unidad, necesitamos de la participación activa, necesitamos sacar el país adelante. Y este es el momento crucial para que ellos se animen a participar activamente en la política. Tenemos elecciones en febrero, no podemos arriesgarnos a tener otro gobierno que siga un plan neoliberal, un plan de derecha, porque hemos visto sus resultados. Y yo, como lo decía en otras entrevistas, la Revolución Ciudadana ya rescató a un país en el 2006 sin salud, sin educación, sin empoderamiento, sin atención a los más necesitados, y lo va a volver a hacer porque sabe hacerlo. Otros crean los problemas, acá se los resuelven, y nosotros vamos a hacer la solución y el remedio a esos problemas que han ocasionado los de derecha y el gobierno de Moreno. Listo, quiero nuevamente felicitarles y agradecerles por haber estado acá con nosotros el día de ayer. Como digo, ya se hizo el lanzamiento del colectivo Unión Progresista. Igual nosotros, cuenten con nosotros en los espacios que ustedes requieran para difundir, pues obviamente, lo que están haciendo. Acá nos ponen algunos comentarios y hay uno en especial que quiero trasladarles, que dice que
sería bueno que se haga un plan de gobierno o se vaya construyendo un plan de gobierno escuchando a las bases que se podría hacer de pueblo en pueblo en el campo para que sean escuchados también las bases que tienen afinidad con el progresismo. Les dejo esa inquietud. Excelente, excelente. Muchas Creo que la gracias. vamos a coger sin lugar a duda. Listo. Ingeniera Sofía Espín, muchísimas gracias. Nos alegramos que ya esté pensando en regresar a su país. Le necesitamos por acá y realmente es una buena carta de presentación un colectivo que tenga que le tenga a usted como directora, pues usted ha sido una abanderada de la lealtad y se le ha visto pues justamente por eso, por ser leal a Gracias. sus principios y y a sus líderes, en este caso a Jorge Glass. Doctor Vanegas, también muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le requeriremos también pues para los temas jurídicos, ya sabe que contamos con Muchas usted gracias. también. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito, hemos tenido una muy buena sintonía, les cuento que les están siguiendo bastante, ¿verdad? Eso es buen augurio. Por eso será que no quieren sacar todas las encuestas, sino solo sacan las de los panas, nomás de los amiguis. Pero sabemos que hay otras encuestas que son las de carne y hueso que dicen lo contrario a lo que vemos ahí. O por ejemplo, la aceptación del 8%, eso ni de lejos le creo yo. Yo creo que está bajo cero esa aceptación. Comparto con usted. Sí, Así pues. es. O sea, sí, yo no creo que después de todo lo que estamos viviendo sea lo que están poniendo los señores de las encuestadoras. Pero bueno, hay que trabajar y hay que luchar contra ellos también. Doctor Vanegas, muchísimas gracias. Ingeniero Spin, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se comunican con nosotros. Nosotros regresaremos más tarde con más aquí en Hoja de Ruta Radio. Un abrazo, Un un abrazo, abrazo. gracias. Cuídense.